Recomiendo, estamos aquí en Racó, en Barrio Candioti, en la ciudad de Santa Fe, y en este caso acompañado de Julián Solari, parte de la cocina, o el encargado de la cocina, ¿no? ¿Está bien dicho? Parte de la cocina. Sí, jefe de cocina. ¿Jefe de cocina? Encargado me gusta más. Encargado. El que recibe todas las puteadas y los elogios. Sí, más que nada los primeros y por los de adentro, después los elogios vienen a vez. Claro. Juli, sorprendido de esto. ¿Cómo va? Esperá que no nos saludamos. Está bien, exacto. Sorprendido de esto. Sí. Domingo mediodía. Domingo de mar. ¿Eh? Un domingo. De mar y sorpresas. ¿Viste? Es como un poco romper la. Bueno, es un poco nuestro concepto también, ¿no? El mar está muy marcado acá en Racó y por lo general las propuestas de domingo, sin hablar de los demás, digo, por lo general tiene que ver con fuegos, con carne, con asado, que me encanta, seguro, obviamente. Es la tradición. Sí. No es nuestro fuerte, seguro. O sea, para eso tenemos quizás otros lugares como la Dominga, qué sé yo. Pero bueno, vinimos al mar, el clima da y tenemos unos productos alucinantes que acá tenemos pulpito, vieiras, no, te digo la chipirones, verdad. Bueno, sí, y un arroz enriquecido con todo el caldo ese. Bueno, quisimos dar esta propuesta de domingo. Y además algo muy particular, que vamos a decir la verdad, no llegamos porque se lo comieron todo, un tartar de salmón. Un tartar de salmón. Que está, bueno, aclarar que está todo, estamos cambiando la carta, se viene la nueva estación, así que un poco va a haber mucha propuesta de mar, como es de costumbre. Nosotros cuando viene este nuevo clima, la nueva en septiembre, claro, que empieza como la temporada que le decimos, claro, sí, nosotros fuerte, hay mucha propuesta de mar, que es mucho muy de la cocina que nos gusta a nosotros, y que se caracteriza a Racó. Y bueno, entonces hicimos una entradita donde hicimos algo que es más de la cocina del brunch, que se dice ahora, que es un scone de queso. Una receta muy buena que contiene queso pate gras, que tiene reggianito. Y le pusimos un toque que es una ralladura de limón para que vaya con el tartar de salmón. Con una línea oriental ahí, como te gusta a vos. El tartar ese de salmón es un viaje de ida. Un viaje de ida. Y que no se sabe si hay forma de retornar. Porque digo, el gusto que tiene, a aquel, claro, que le gusta el salmón y demás. Digo, la forma de cocción que tiene el salmón en el tartar hace que sea único. Mira, estamos muy contentos porque, bueno, con todo esto de la era de las huertas y de lo orgánico, está creciendo Santa Fe bastante en ese sentido, por suerte. Y bueno, tuvimos la suerte de encontrar un proveedor de una huerta que fue un hallazgo, digamos. No nos deja decir dónde. Está bien, para que se mantenga el secreto. Para que se mantenga el secreto. Y hemos encontrado eneldo y cilantro, que para nosotros es como la gloria, pero de muy buena calidad y de muy buen gusto, intenso, como se debe. Dicen que son semillas de afuera. Y bueno, eso ayudó mucho a esto de los sabores del tartar. Un poco también lleva un poquito de queso crema al tartar, como para darle la cremosidad, digamos. La cremosidad, un vuelco más a lo occidental. Y bueno, después tiene un aliño con aceite de sésamo, salsa de ostra, jugo de lima. Bueno, yo cuando vi el plato dije, yo lo llenaría el plato de todo. Claro, eso. Está como para comer bastante. En vez sí, de, sí, era, sí. Fue una entradita. Como exactamente. Es como para decir, vean lo que es. Claro, después viene esto, ¿no? Entonces, un poco también lo que hablábamos en la nota anterior, bajar un poco el tema del consumo del salmón, que está complicado. Se prohibieron las salmoneras, eso lo vengo repitiendo. Pero bueno, está instalado el salmón en la cocina santafesina y bueno, no podemos decirle que no. A ver, digo, esta versión cruda. Sí, comer esto, las vieiras gratinadas, como la hace de acá, digo, es también salir del molde y de que el santafesino o aquella persona que de otro lado y viene a Santa Fe también prueba algo distinto, ¿no? Sí, también es como que, bueno, los productos tienen una mejoría de calidad y han llegado a Santa Fe y estamos más cerca del mar que nunca, entonces eso también a nosotros nos enriquece un montón. Poder tener variedad, es decir, acá en este plato nomás tenés 5 o 6 cosas distintas. Tiene un poquito de pulpo, medio amarrete, pero bueno, estamos hablando de... La idea es esa también. También, un poquito, tampoco tanto. Un poco de cada cosa como para hacer un todo. Abajo tiene el fondo de arroz. Usamos un arroz doble Carolina acá de la zona. Decía antes cuando lo probaba, hasta la cocción, digo, ¿no? Es un poquito más duro. Digo. Un poquito, a mí claro, me sorprendió, digo, exactamente. Sí, la cocción es, vos el arroz entra a la sartén y no se toca más, no se revuelve, no se mueve nada. Hace que le quede como una... Intentando hacer el famoso socarrar, español, tenés que tener mucha mano. Por eso no le pusimos paella,
le pusimos un arroz de mar o un festín de marisco. Exactamente. Porque es una interpretación, ya lo repito siempre, que el tema de hacer las recetas tradi, hay que tener mucho respeto sobre Exactamente. Eso. Exactamente. Después viene un español y te dice, esto no es... Y no. Pero bueno, usamos pimentón español, usamos un buen aceite de oliva, tratamos de usar los mejores mariscos, tratamos de usar un buen arroz, si bien no es el arroz bomba original, que sale una fortuna para nosotros acá. Exactamente. Tenemos muy buenos arroces en la zona y eso también es... Acá, como de reinterpretar el... Exactamente. Enracó el plato. Juli, recién me comentabas algo de que se viene una nueva carta. Se viene una nueva carta. ¿Qué ideas se les ocurrieron? ¿Con qué innovaciones van a salir? Bueno, vamos a patear el tablero y vamos a hacer todo nuevo, digamos. Tapeos nuevos, cambia la carta en su totalidad. Vamos a ir encontrando cosas nuevas de a poco, porque no se puede hacer todo de una sola vez. Pero bueno, tiene mucho que ver con esto. Va a haber quizás un steak tartare, que también se trata de una carne cruda, pero de Angus, de una variedad Angus, que es un animal de pastura, de una carne mucho más enriquecida, no es de Fillot, por ejemplo, mucho más sabrosa, que se puede comer con el aliño correspondiente, se puede comer desde crudo. Podés encontrar, vas a encontrar el scone con... Con el salmón. Claro, con el salmón. Con el tartar. Con el tartar. También va a haber alguna croqueta nueva, donde se mezcle cerdo con mar. Ahora no te puedo decir así detalladamente. O sea, exactamente, sí, pues, se hace súper largo. Pero bueno, tenemos un proveedor nuevo de cordero de la zona, que tiene todos los cortes, hacemos todos los cortes que correspondientes, que por ejemplo un French rack o un rack francés, que es el que tiene las cuatro costillitas peladitas, como, en el plato luce muy bien. Nos centramos más en conseguir cosas más cercanas, más que reinterpretar recetas de tan lejos, digamos, como veníamos haciendo. Un poco respetando la cocina que tiene que ser y bueno, eso, el producto. Y mantener esa idiosincrasia que tiene Racó de que haya los platos, pero también el tapeo. Sí, las dos variantes, digamos, ¿no? Platos principales, para que la gente que le gusta más el plato en la mesa, elaborado con todas sus guarniciones, y después la gente que le gusta venir y comer de todo un poco, mantener esa idiosincrasia, que es lo que la misma gente que viene lo ha elegido y es lo que pide. Y bueno, y un poco centrarnos en eso, que la comida siga siendo divertida y que no se aleje mucho del producto y que, bueno, sea una cocina alegre, digamos. Exactamente. Que nos divierta a nosotros también. Sí, sí, porque además digo, a ver, cuando uno habla de tapeo, ¿no? No son bocaditos, pero uno, hay arepas, hay de todo, una variedad tan grande de cosas. Sí, sí. Uno puede hacer un tapeo de 3-4 cosas y uno se llena y come bien, digo. Claro, y tal vez comite, en vez de comer lo que puede ser una tabla, en vez de comer una picada, super milanesa, te comes una milanesita de peseto, que es así, estando porque es un clásico. En los postres también va a haber un giro, estamos usando mucho frutillas corondinas, que bueno, tenemos acá, es un oasis, es decir, así que bueno, estamos siempre en movimiento y creo que se van a encontrar con unas propuestas buenas para lo que viene, que por suerte se está activando, esperemos que esto sí. Exactamente. Juli, cuando uno habla, ¿qué idiosincrasia podríamos decir la que es la cocina de Racó? Yo creo que es una cocina que trata de interpretar un poco la cocina actual, la cocina moderna, por así decirlo. Nosotros estamos tratando de capacitarnos todo el tiempo para lograr eso. Es una cocina que tiene que ser variada. La idiosincrasia de Racó fue esa, que pase un poco por todas las cocinas del mundo y hacerlo de la mejor manera posible, sin caer en la modestia. Digo, no es fácil trabajar tantos productos a la vez. Se requiere de un equipo de cocina grande. Somos un equipo de cocina grande y eso es un poco caótico muchas veces. Y hay que estar todo el tiempo ahí, como para tratar de llegar a la mesa de la mejor manera. Pero bueno, se trata de eso. Yo creo que está la variedad. Exactamente. En la variedad es Racó. Juli, gracias por estos minutos. Y te digo la verdad, corto la nota porque la fragancia, el perfume que larga este festín de arroz con marisco me hace que... No tengo más ganas de hacer la nota, digo la verdad. Y invitamos a aquellos para que vengan no solamente a probar lo que es esto, sino además cada una de las innovaciones, que se fijen en las redes sociales, cada una de las propuestas que tienen, porque eso también es lo bueno, de que van cambiando y van
poniendo sugerencias, propuestas cada fin de semana. Exactamente. Muchas gracias. Ya estoy alquilado en el programa. No, seguro, sos parte, digamos. Gracias. Te agradezco mucho. Así que bueno, con Julián Solari, el encargado de cocina, que aquí está en Racó, en lo que es el barrio Candioti, en la ciudad de Santa Fe, compartiendo en este caso algunas de las sugerencias, nuevas innovaciones que tienen los amigos de Racó para ofrecer, lo recomiendo.